Qué bueno que continúe con nosotros en esta edición especial sobre los misterios de la Casa Fuerte de Emilio, el Indio Fernández. Y como ya es costumbre, Extranormal ingresó de madrugada a esta casa. Esto fue lo que sucedió. Ha llegado la hora, ya cayó la noche y estamos a punto de entrar a la casa más famosa de México. Esta noche nos acompaña un invitado especial, Héctor Soberón. Héctor, ¿cómo sientes la casa? Con mucha vibra, más que la tarde, más cargada, más que nada. Vamos a introducirnos en la casa. Luisa, tú has sentido muchas cosas hoy. Sí, mira, Beto, con el recorrido que dimos hace en la tarde, pudimos sentir las zonas más fuertes de toda la casa y las presencias que hay aquí. En señal de eso, traigo una vela blanca para que haya luz entre nosotros y puedan descansar las ánimas que aquí hay. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a entrar y nos damos cuenta de que es una casa muy antigua, es una casa muy grande. Observen la arquitectura, quiero que vean los techos cómo están, los travesaños. Tenemos por aquí muchas cosas interesantes. Yo imagino, Octavio, que todo este tipo de cosas tan antiguas guardan mucha energía. Sí, todo lo que tenga que ver con cosas antiguas siempre están muy cargadas de energía, si no tuvieron un proceso de curación. Pero lo que hay aquí yo creo que ya tiene más de 60, 70 años. Y eso, perdón, ha absorbido muchísima energía y bueno, está en manifestación ahorita, sobre todo que ya son la una de la mañana. Bien, pues vamos a continuar nuestro recorrido, porque hoy estamos seguros de que la casa más famosa de México tiene mucho que mostrarnos, pues comentan de diversas situaciones extranormales. Luisa, nos dirigimos hacia la azotea de esta casa. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a hacer como un reto de iniciación para abrir a todos y que puedan percibir las entidades que hay en esta casa. Además, hay que protegernos antes de hacer el recorrido para que no se nos pegue ninguna entidad, porque la energía sí está muy fuerte. Entonces vamos a subir las escaleras, son algo estrechas, por lo que hay que ser muy cuidadosos. Adelante, nos acompaña Héctor Soberón, está con nosotros, quien va a estar en el recorrido de esta noche en la casa de Emilio. El Indio Fernández, una mansión impresionante, toda ella en piedra. Hay que ser muy cuidadosos porque las escaleras... Aguas. A ver, cuidado, cuidado, no hay barandal. Y aparte aquí hay un caballo. Vamos. Aparte están muy altas, ¿eh? Estamos subiendo. Parece que ya se están mareando. Y es algo extraño. Muy bien, es algo tenso este momento porque hay que ir muy pegados hacia la pared. Un descuido y podríamos caer muchos metros abajo. Bien, estamos llegando a la azotea. Con cuidado aquí. ¿Ya viste lo que se encuentra ahí, Luisa? Aquí hay velas y un ángel, señal de que aquí ya han realizado alguna especie de rito. No sabemos si fue como para bendecir el lugar, porque las velas son blancas, esto no es negativo. Pero otra cosa interesante de aquel lado, que es agua. No sé si ya la vieron, hay agua ahí. ¿Será agua ritualizada o algo? Puede ser incluso que sea agua para exorcismo o agua de siete templos, que se utiliza para limpiar los lugares, y que alguien... por temor se vino a esconder aquí a hacer su rito para que él fuera protegido dentro de su estancia en la casa. Fíjate que en el 97 hice una novela. Llegué a venir varias veces a esta casa, era más grande. ¿Tú habías escuchado de todo lo que hay aquí, las manifestaciones? Sí, había escuchado que se te aparece la doña. Está el mismo Indio Fernández, aparece. Entonces, a mí me llamó la atención, por eso vine con ustedes y dije, ahora sí, vengo a verlo, vengo a sentirlo. Y ahorita en esta escalera, al agarrar a Luisa, que ella se venía mareada, a mí me mareó. Ahora me duele a mí la cabeza, gracias. ¿Qué crees que se deba? Pues no sale la energía que hay. Pues creo que está demasiado cargada esta casa. Pero sí me duele mucho la cabeza. Luisa,
¿Qué es lo que va a hacer? Mira, lo que pasa es que las entidades, para que no se nos peguen, hay que protegernos. Lo que vamos a hacer en esta investigación es, lo voy a abrir, pero lo tengo que proteger de tal modo de que no se le vaya a pegar a algún muerto o alguna entidad y se la lleve con él cargando. Entonces, lo primero es hacer una especie de limpia sobre él para alejarle a los espíritus y poderlo abrir tranquilamente y que pueda ver los fantasmas que están aquí y quizás destruirlos. Muy bien, Héctor, ¿de acuerdo? Bueno, perfecto, venga. Ok, entonces vamos a dar inicio. Lo primero que te voy a poner es agua para exorcismo. Luego vas a tomar el copal y te lo vas a pasar dando vueltas desde los pies hasta arriba 3 veces, por favor. ¿Se está quitando o sigue igual? No, sigue igual. Estoy hasta más mareado. Y se va a marear más y es posible que le duela más, porque al abrirlo él no está acostumbrado a tener el tercer ojo abierto y a poder ver lo que yo veo. Entonces es algo fuerte para su cuerpo y va a tardar un periodo en adaptarse. ¿Eso qué, Luisa? Lo que voy a hacer es, por medio de energía, abrirle el tercer ojo un poquito, de tal modo que pueda percibir todo lo que vamos a ver. Ya, abre tus ojos. ¿Bajó el dolor? Sí, poco, pero bajó. Sí, me sigue doliendo aquí, nada más. Pero bueno, no te vuelvo a tocar.